Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido, Miguelito. ¿Cómo estamos por acá? Ok, por ahí tenemos a Cris y Almita, a Gerson. Presente. Hola, buenas noches, Almita. ¿Qué tal? Te habíamos extrañado, Almita. Hola, Buenas buenas noches. noches. Hola, hola, Gerson, creo que fue el que habló. Buenas noches, Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, excelente. Ya acá ansiosa porque tenemos una práctica muy interesante con la que vamos a trabajar. Es que ya casi iniciamos. Wendita, bienvenida. ¿Tal? ¿Cómo está? Danielita, por ahí está Griselda. Emeline, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenas noches. Bienvenida a este espacio. No sé si la luz me está favoreciendo ahora. Veamos. Vamos a ajustar. Bien, voy a comenzar con la lista en lo que se nos integran los compañeros y vamos a hacer un breve repaso de la jornada de ayer. Okay. Acá. Miguelito. Miguelito. Presente. Excelente, Wendita. Wendy. Presente, Liz. Okay, Almita, por ahí la vi. Almita. Presente. Gracias. Ada. Almita. Buenas noches, Almita. presente. Bienvenida, gracias. Luego tenemos Jonathan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con calor. Hola, buenas noches. Aquí todo Bienvenido. bien, gracias a Dios. Excelente. Vamos con Emeline. Emeline Guerra. Acá está Emeline. Emeline. Tengo por acá a Dayestar. Gerson, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto. Ya de nuevo. Ya lo extrañábamos, Gerson. Yo dije, ¿qué me le pasó a Gerson? Dije, pero me imaginé que por trabajo, ¿verdad? Sí, pero ya estamos reunidos de nuevo. Buenas Excelente. noches a todos. Muy bien, gracias. Cristi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí ya apunté a Emily. Danielita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, presidente, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias, excelente. Griselda, bienvenida. Gris, Hola, buenas noches, presente. bienvenida, excelente. Bien, jóvenes, ya casi estamos en una recta final donde también vamos a ver los productos que ustedes van a desarrollar. Y dentro de los productos, ahora vamos a dejar ya plasmada nuestra estructura de campaña. Ayer, ¿se recuerdan de qué estuvimos hablando? ¿Se recuerdan cuál fue el tema de ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? A ver, les acabo de dar la pista. Les acabo de dar la pista de qué era el tema que hablamos ayer. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo ayer casi no tuve problemas, pero según creo que era la creación de una campaña digital. La estructura de campaña, muy bien. La estructura, perfecto. Excel. Excelente. Hoy vamos a hacer un breve repaso. No sé si Wendita o Jonathan nos quieran compartir lo aprendido del día de ayer. Lo que se recuerda que vimos. Hola, Wendita. Liz.
Mande, cuénteme. Hablábamos sobre la creación de la campaña digital y recuerdo la parte en la que nos decía que cuando hayamos hecho ya como lanzado nuestra pauta y vemos que no nos está dando resultado, entonces lo que debemos hacer es como detenernos, hacer una evaluación nuevamente para ver en cuáles datos estamos fallando o si no tenemos una buena segmentación. Y luego poder evaluar nuevamente si se hace de nuevo la pauta. Muy bien, reestructurar, decíamos también. El día de ayer justo estuvimos hablando de algunos elementos de la creación de la campaña. Hablamos en dos momentos. De hecho, ayer adelantamos muchísimo el tema de este día, pero lo adelantamos con un solo propósito, es decir, que ustedes este día puedan hacer una pequeña práctica. No la vamos a dejar así, al 100%, porque difícilmente en una hora vamos a poder estructurar todo lo que conlleva a una campaña. Sin embargo, vamos a dejar en la medida de lo posible los antecedentes, o vamos a dejar ya prácticamente plasmado cuáles deberían de ser esos pasos. Y decíamos que en el momento de hacer la creación de la campaña, como un pequeño repaso, veíamos primero que debíamos de definir el producto, la marca o la esencia de la misma, y decíamos pues colocar o definir qué tipo de producto estoy queriendo posicionar o qué quiero vender o etcétera. Definir el valor y el posicionamiento de mi marca, perdón, la propuesta de valor y el posicionamiento de la marca o el producto que quiero o ya tengo posicionado o que quiero lograr. El mercado objetivo y la segmentación, si vamos a trabajar con una metodología inbound marketing y los procesos definidos. Y ayer también les hacía énfasis que dependiendo del tipo de negocio o el tipo de empresa, podemos incluso trabajar con una estructura de campaña, les decía yo, híbrida, es decir, que podíamos mezclar inbound marketing con outbound marketing. Sin embargo, les decía que eso ya era si nosotros estábamos como bien claros cuáles son esos elementos que debería llevar la campaña, cuál es la estrategia inbound marketing o outbound marketing que tenemos y a partir de ahí poder hacer esa estructuración. Sin embargo, como nosotros en su mayoría estamos en una fase donde estamos aprendiendo el maravilloso mundo del marketing digital, entonces decíamos que nos íbamos a quedar solamente con inbound marketing. Por tal razón, no nos vamos a ir a tratar de hacer un híbrido, pero si usted tiene experiencia ya en la creación de campañas y considera que podemos hacer el ejercicio, créanme que sería fabuloso que lo hagamos. Ahora bien, definir los métodos de medición, los cuales podían ser a través de Google Analytics. Y decíamos que si no estamos utilizando estas herramientas, podríamos utilizar solo la de Facebook Meta Business. Y también la definición de los objetivos de campaña. Mañana vamos a trabajar la definición o cómo deberíamos de estructurar un objetivo de campaña. Ahora, solamente lo vamos a hacer así a nivel general, porque lo que nos quede de actividad este día, nos va a quedar todavía tiempo para que en el transcurso del día de mañana hagamos los ajustes correspondientes, que esos ajustes nos permitan poder ir más allá de lo que nosotros tenemos, es decir, que no solamente me quede a nivel de ajuste, sino que al finalizar, que en su mayoría pueda hacer la práctica correspondiente o que les quede el elemento para poder trabajarlo, ¿verdad? Luego de eso veíamos la creación de las campañas y decíamos que podía ser bajo la metodología inbound marketing, donde veíamos los prospectos y que su finalidad era atraer los visitantes, que su finalidad era convertir los leads, que su finalidad era cerrar la venta y en el caso de los clientes, deleitarlos
con o poder hacerles ese seguimiento. Y decíamos que lo ideal que esta metodología llegara a una fase donde los mismos que promueven volvamos a hacer el ciclo en el cual nos permita volver a trabajar con prospectos, volver a trabajar con visitantes, con leads y hacer esto un ciclo, decíamos. Y poníamos este ejemplo cíclico. Ahora bien, ¿cómo lo veíamos estructurado? Decíamos los promotores, las visitas, los leads, cómo en cada una de estas fases lo podríamos ir desarrollando. También veíamos algunos elementos que deberíamos de tener en consideración en la estructura de campaña, el análisis de los diferentes mercados, los segmentos, los públicos con los que la competencia ha trabajado, los pensamientos y creación de una estrategia, el planteamiento, acá en el planteamiento de materiales decíamos, bueno, esto se refiere precisamente al momento que nosotros venimos y creamos los contenidos para los diversos públicos o segmentos orientados a ya sea redes sociales, a una red social en particular o a las diferentes estrategias de marketing que vamos a implementar, dígase esta en un blog, una página, en una página web o una fanpage, o cómo nosotros lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer por email marketing, si lo vamos a hacer con marketing de contenido, y vamos a definir qué. Determinar las plataformas, que es algo que nosotros ya hemos venido hablando desde el inicio, que decíamos, de definir dónde está mi cliente, y eso me va a permitir facilitar saber dónde está o en qué plataformas lo puedo encontrar. El paso a paso. También vemos la organización y la publicación, es decir, los calendarios de en qué momento debería estar publicando, los cambios, monitorear, el monitoreo constante, los cambios que haya que hacer correspondientes, la automatización de procesos, el análisis de los avances o los reportes que estos mismos podemos hacer y los resultados esperados. Y básicamente eso es lo que veíamos de diferentes pasos de una estructura de campaña. También hicimos el ejercicio de definir el uso de la fanpage y el uso de un perfil personal, las ventajas, las desventajas que este tenía. Para algunos este tema era algo ya, así como decimos comúnmente, ya era algo del día a día o de cajón. Para otros era algo nuevo. O es algo nuevo en el cual pues ahora tenemos un poquito más de conocimiento cómo funciona cada uno de ellos y el por qué es mejor trabajar con una fanpage que con un perfil personal. Y luego veíamos la estructura de una campaña en Facebook. Y esta estructura veíamos determinar los objetivos, los anuncios y cada uno de estos anuncios que vamos a estar trabajando con los diferentes o con el segmento definido, ya sea con un segmento definido o con los diferentes segmentos. Ahí va a depender cuál es el objetivo que usted está planteando y ese me va a permitir ir más allá. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica que vamos a hacer este día? Bueno, primero que nada, como ya sabemos que muchos queremos trabajar o queremos ya plantear nuestra propia estructura de campaña, ahora no creo que todos lo terminemos, pero en la medida de lo posible vamos a ir avanzando. Yo le voy a estar compartiendo a cada uno de ustedes un link de acceso en el cual vamos a tener, no es muchísimo tiempo lo que vamos a hacer. Porque si bien es cierto, no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a tratar de al menos 10 minutos donde podamos hacer el ejercicio de nuestra estructura de campaña. Es decir, que para todos y todas hay una herramienta con la cual vamos a estar trabajando en estos momentos y que ustedes puedan poder hacer ya o dejar plasmado lo que usted espera obtener o realizar. Todos hemos trabajado con la palette, todos hemos estado utilizando esta herramienta y ahora nos vamos a apoyar muchísimo de ella. Ya le voy a compartir pantalla, solo denme un segundito.
Vaya, por acá. Quiero ver. ¿Vemos la pantalla? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Preguntas que tengamos hasta ahorita? Esto que vamos a trabajar es la continuación del día de ayer. Por eso solamente hice un breve repaso de lo que hemos estado trabajando, lo que trabajamos el día de ayer. Para los que de pronto no estuvieron, pues poder hacer el ejercicio. Ahora voy a tomar quizás la paleta de, quiero ver, la de Miguel. Aquí está. Todas las paletas tienen el mismo formato. Agarremos la que agarremos. Todas tienen el mismo formato. Solo que para cada uno de nosotros es una individual, porque una individual y no una por para todos. Porque el objetivo es que esto le quede a usted como su estructura, y que yo sé que hemos ido llevando apuntes, y al finalizar estos apuntes nos van a permitir poderlos utilizar al momento de la campaña o la creación de una misma. Ahora bien, el ejercicio consiste en todo eso que hemos apuntado, que lo aterricemos. Por ejemplo, si yo ahorita vengo y digo el producto o marca y la esencia de la misma, podemos hablar, bueno, el producto o marca, ya decimos, por ejemplo, Foto Estudio Nelson. ¿Cuál es la esencia de la marca? Bueno, la esencia de la marca es que creamos o generamos fotografías, pero no es cualquier fotografía, sino que es plasmamos momentos o reconstruimos momentos. Usted va a definir qué tipo de esencia le va a usted a crear a su marca. Esto solo es un ejercicio en el cual vamos a ir creando el paso a paso. No se va a quedar solo ni sola, es decir, que todos vamos a tener nuestra paleta, pero no quiere decir que porque tengamos nuestra paleta no podamos interrumpir y hacer las preguntas correspondientes o eso. Por eso les decía que lo más que vamos a tener ahorita para hacer esta actividad son 15 minutos. Esos 15 minutos nos va a permitir poder avanzar en lo que podamos. No lo vamos a terminar porque el tiempo es demasiado corto y pensar cada uno de ellos también requiere su tiempo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la dinámica? Que ustedes puedan avanzar y el día de mañana, pues usted durante el transcurso del día pueda trabajar o pueda irlos compartiendo o avanzando en esta paleta. Por eso vamos a tener una para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿quiere que se lo mande a todos al grupo, a cada uno, o quiere que le mande su paleta de manera individual para que no haya confusiones? Si usted quiere que se la mande de manera individual, escríbame ahorita a WhatsApp, póngame su nombrecito y yo le entrego su paleta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esto? En el primer esquema, le damos a la crucita, o le da, bueno, yo estoy en computadora, pero a usted le va a aparecer, a ver si puedo compartir pantalla desde acá. Déjenme. ¿Todos tenemos alguna duda cómo usar la paleta? ¿Alguien tenga la duda cómo usarla? ¿Me dice ahorita? O si no, me dice después. ¿Todos sabemos cómo usarla? Bueno, estemos en el móvil o en computadora. Al nomás ingresar al link, nos va a aparecer esta crucita. Bueno, aquí aparece, creo que en color naranja o color ladrillo. Probablemente nos aparezca a nosotros en otro color, no lo sé, ya voy a revisar en qué color les aparece. Ok, individual, me dice Lady. Vaya, escríbame un mensajito a WhatsApp, mi niña, porfa. Así se lo mando. Ahora bien, acá en la paleta tenemos, por ejemplo, el posicionamiento y la propuesta de valor.
En el que dice producto o marca, acá vamos a escribir un post-it o una publicación y le vamos a colocar el nombre del negocio. Luego vamos a agregar otra más en el cual agreguemos la esencia de la marca. Es decir, que en este caso, en esta columna, vamos a tener al menos dos post-it. En la de posicionamiento y propuesta de valor, de igual manera. Si el posicionamiento que tenemos es medible, si desconocemos el posicionamiento que tenemos, si estamos posicionados en San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, colocamos el posicionamiento y en otro post-it agregamos la propuesta de valor. Es decir, ¿qué me hace diferente de los demás? Luego, en el mercado objetivo. ¿Quién es su mercado objetivo? Bueno, mi mercado objetivo son los habitantes de San Salvador, de Santa Ana, del municipio tal. ¿Quién es su segmento? Ah, mi segmento son hombres y mujeres. Y de igual manera, dos post-it. Ahora aquí sí vamos a definir los objetivos de campaña. Al menos definamos de dos a tres objetivos de campaña, los cuales nos permitan poder dar a conocer o definir cuál es el objetivo que queremos perseguir. Luego de eso, los medios digitales. Si usted va a crear una campaña en Facebook, le colocamos que vamos a hacerlo a través de Facebook y me coloca el nombre de la fanpage en la cual lo va a hacer. Si usted no tiene una fanpage, no se preocupe, solo me pone que va a crear la fanpage. En el tipo de publicación que vamos a crear, ahí lo vamos a ir definiendo. Si nos alcanza el tiempo, pues lo vamos a definir. Luego, ¿cómo haremos la medición? Si lo voy a hacer a través de Google Analytics, si lo voy a hacer a través de Facebook Meta Business, ¿cómo voy a hacer ese análisis? Luego, yo vamos a estarles, bueno, mañana les voy a estar incorporando o revisando cómo o reestructurando, ayudarles a reestructurar sus objetivos de campaña, porque ahorita vamos a trabajar con objetivos así de manera general, pero mañana que veamos el tema de objetivos de campaña, sí lo vamos a trabajar a través del método SMART. Así que no sé si tenemos dudas por el momento de cómo vamos a hacer esta dinámica de aprendizaje. Para todas y todos, ¿tengamos duda? De mi parte, todo bien, licenciada. Ok, bueno, entonces le voy a comenzar a compartir. Voy a dejar de compartir el link ahorita. Me mandan su nombrecito, por favor, y me mandan si lo quieren en privado o se los pongo acá en el chat general. Ahorita le mando la suya a Griselda. Pero a ver, tengo la de Colette. Tengo, ok, voy acá. Tengo la de Lady, ahorita Lady, ya le mando la suya, Lady Jamilet. Los que tengamos ya nuestro link de acceso, podemos comenzar a hacerlo acá. Podemos comenzar. Ay, me ayuda con. Ah, Almita, gracias Almita, ya la vi. Almita. Ahorita le mando la suya, su link de acceso. Hemos hecho la dinámica así porque son aproximadamente como 17 palets y que no nos vayamos a confundir, esta era la mía, no era la mía. Ok, ya ahorita, Wendita, ahorita le mando. Wendy. Ya, aquí está. Ok, bueno, comenzamos a trabajar. Sé si usted la va a querer individual o la va a querer en el grupo.
Si necesitan ayuda, abra su micrófono y vamos resolviendo las dudas que tengamos. Hola. Individual, por favor. Vaya. Yo la pedí individual, licenciada. Ahorita, Lore, ya se la creo, ya se Gracias. la mando. Solo que no vi su mensajito, mía. Ah, es que me mandó al de Zoom, ¿verdad? Acá a la conferencia me la mandó. Mándeme un mensajito, Lorena, por favor. Al chat de WhatsApp ya lo mandé o al personal suyo de WhatsApp. Ah, era el personal, pero ya la encontré, Lorena, no se Ah, preocupe, ya la vale. encontré. Ya la encontré. Vaya, ya Gracias. le voy a mandar. Quiero ver. Ya ahorita se la mando, Ceci. Unos minutitos. Ok, Ceci, acá. ¿Me confirman si ya le llegó? Cecilia del Carmen, ¿verdad? Sí. Está. Ahorita se las mando. Vaya, Ceci. Creo que ahí está ya. Ceci, quiero ver quién me falta. Jonathan se me ha perdido. Aquí está. La de Jonathan no encontraba. Dios mío, Dios, ¿qué pasó? Ya se la mando. Ya se la mando. Jonathan, Jonathan, aquí está. Jonathan, está. Miguelito, ya se la mando. Miguel. ¿Cómo prefiere hacerlo, Polet? Si usted quiere, si considera que le sale mejor con una marca, lo puede hacer con lo de la marca, pero si prefiere hacerlo con lo de la agencia, también. ¿Cuál es la que tiene mayor contacto? Sería la pregunta. ¿O la que tiene a más acceso? Bueno. Bici, ya se la voy a mandar también. Los que estamos acá ya se los mandé. ¿A quién le debo paleta ahorita? Porfa, me dicen. Quiero ver. Le debo a Gerson, a Crisi, a Daniela, a Ada. Este de Crisi. Sí. Ahorita le voy a mandar a Crisi. Daniela. Está. Listo. Listo. Le mandé a Chrissy. Le voy a mandar ahorita a Raquelita, ahorita. No le he mandado, ¿verdad, Dita? No, todavía no lo he enviado. Ahorita. Ahorita se la mando. ¿Me confirma? Creo que me falta de acá. Daniela. Dani, no la encuentro. Ah, aquí está. Está bien. Person todavía no se lo ha enviado, ¿verdad? No, todavía no lo he recibido. Ahorita se lo envío. Aquí está Gerson. Person.
Vaya ejército, ahí le va, invito. Emeline. Emeline, ¿está por allí? Sí. Vaya, ahorita se lo mando. Okay, gracias. Ahí estamos. ¿A quién más le debo? ¿A quién más le debo? Quiero ver si ya lo envié. Jonathan, Jan, Miguel, Lorena, Griselda, Versus. A Lady ya se la mandé, Lady. Lady. Lady, quiero ver si ya se la mandé. Sí, ya se la mandé. Sí, ya se la mandé. Sí, les Carlita, entiendo. Sí, vaya. Dani, a Carlita no se le ha enviado, ¿verdad? Carlita, Carlita Alejandra. Carla, Carla, Carla. Alejandra. Carla, Alejandra, está Carmen. Alejandra, estamos. Y creo que ya nadie le debo. ¿Me confirman si le debo a alguien? ¿O todos estamos ya? A ver, muy bien, trabajamos entonces ahorita. Ver por acá. Tengo okay. Creo que a todos les he enviado. Si no, me avisan. ¿Quién está? Yo voy a comenzar a revisar. Dice ver. Locaciones. Abrí más de las que debía haber abierto. Ok. Bien. Ah, aquí están las notificaciones. 2, 3, excelente. Tepa 2. Bien. Excelente. Brujita. Brujita. Ya. Siguiente. Sí, me van enseñando. Siguiente.
Ya avanzó. No vamos, Jonathan. Vamos avanzando. Okay. Sí, otras. Trabajando. Y Lorena va con todo ahorita, me gusta eso, Lorena. Vamos. Lore, son tres objetivos de campaña, tres objetivos. Tiene uno que es posicionamiento. Por ejemplo, otro podría ser en reconocimiento de la marca. Otro podría ser, bueno, eso ahorita. Bien, gracias, Lady. Gracias, Lee. Bueno, estamos. Vamos. Si ahorita no, los que por ave motivo no han llegado a su casa, lo trabajamos después. Por algún motivo todavía va conduciendo o algo, no se preocupen. Ok, Es el perfecto. inglés. Yo voy conduciendo. Ah, vaya, no se Pero, preocupe, Gerson. Yo sé que sí, después bueno. usted lo va a trabajar. Por eso les decía que no es que lo vamos a terminar ahorita, porque hay que ir revisando en su mayoría, o vamos a ver la mayoría, para que esto nos permita poder tener un mejor panorama. Esto es una radiografía textual de la estructura de campaña. Para algunos, ya lo decíamos, ya lo he hecho de manera empírica, decían algunos, pero ahora sí, ya más aterrizadito, lo cual nos va a permitir poder tener esa claridad hacia dónde voy. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Verdad que en Mande. la medición del resultado, ya que es la última pestañita, yo sé que tengo que poner más, trabajar más, pero yo pues trabajo y no tengo mucho tiempo, pero entonces he querido avanzar un poquito en lo que he ido aprendiendo en cada clase gracias a usted, ¿verdad? Con la medición, ¿podríamos ocupar Google Analytics para en nuestro caso de la marca del café? ¿Se podría o...? Sí podríamos, si vamos a trabajar con herramientas como por ejemplo alguna de las tiendas o crear una tienda en Google que nos permita poder posicionarnos, podemos trabajar con la herramienta de Google Maps, esta la vinculamos y también la vinculamos con las redes sociales y ya voy a poder hacer la analítica a través de Google Analytics. Pero si Okay. considera de que nos queda ahorita así como pues sería demasiada carga para poder comenzar con eso, recomendación, podríamos trabajar ahorita solo con Facebook Meta Business o con Business. Sí, esa sería una forma. Les digo esto porque para algunos sí sea necesario que lo trabajemos ya con Google Analytics y para otros sea lo más viable trabajar con Meta Business. Ahí va a ser opcional. Pero como recomendación, Lore, yo le diría a usted que comencemos con Facebook. Va, gracias. Con gusto. Continuo. Por acá veamos. Por acá voy a estoy avanzando. Okay. PHI. Son ya. Bueno, ok.
Ustedes avanzan, voy a revisar la asistencia de lo que donde he colocado su está, si está. Karina, Karina, o oh, no vino Karina. Mira ahora pasión. Carla Alejandra, por ahí de Carlita. Está. Carla Ivonne, ¿quién le habrá pasado a Carla Ivonne? Que no está también. Lady por acá está, ya saben. Sí, si usted está en dos cuentas. Me Sí, en una parece la veo perfecto. y en otra hablo. Ah, vaya, es que la veo repetida, por eso me parecen más. Okay. Ah, pues sí, está muy bien. 15. Sabemos. Sí, 14. Muy bien. Vamos. 3 minutitos más, 3 minutitos para que dejemos hasta donde podamos. 3 minutitos. Misión, por lo menos haber completado uno de los de las preguntas que nos hace que tenemos en la paleta. Eso es lo mínimo que deberíamos. Sí. No estamos en una condición complicada, como por ejemplo tráfico, ¿verdad? Aclarando. No nos vayamos a ir a provocarnos un accidente de tránsito, que es lo que menos vamos a querer. Ok, Carlita, estamos pendientes con Carlita. Emily, excelente. Ok. Person se queda por allá. Abby Pay, Baby Pay, Baby Pay, Sensita Grill, Máquinas de Suministros, muy bien. Excelente. Home Store, Coffee. Con la curiosidad que nos ha puesto Polet. Ahí está la imagen. Ah, interesante. Ya sabemos a dónde vamos a consultar cuando se nos caiga el cabello. Ah, implantes capilares son. Excelente. Miguelito. Estacionamiento de marca. Pero no sé si. No sé si. Griselda, Griselda. Griselda ya nos llenó toda la página. Ok, excelente. Así. Excelente. Muy bien. Bueno. Acrópolis House Clean, creí que era Acrópolis Clean House, Lady, ni al revés entonces, wow, Almita, excelente, ouch. Ok, bueno,
Vamos a ir haciendo una pausita. Vamos a ir haciendo una pausita. Sé que esto ha estado sumamente interesante, que era lo que creo que muchos queríamos aterrizar, cómo hacerlo. Esto nos permite, vamos a pausar un momento. Muy bien, vamos. Antes de hacer el análisis de lo que hemos colocado, quiero escucharlos o escucharlas. ¿Cómo vemos ahora el hecho de aterrizarlo ya, tal vez no en un papel, pero sí en una herramienta? ¿Cómo vemos ahora el hecho? ¿Cómo visualiza usted cómo le va dando forma a su campaña? ¿Cómo ve esa estructura? Quiero escucharlo. ¿Cómo ven ya es su estructura? ¿Cómo la vemos? Así ya un criterio personal, emotivo. ¿Cómo vemos ya el hecho de poder con todos los aprendizajes ya plasmarlos para una estructura de campaña? Las y los escucho. Yo ya vi sus resultados y están 10 de 10. Pero quiero escucharlos ya su opinión personal. Veamos. Almita, es de las que veo que ha sido, pero se Bueno, ha. Cuénteme. con la herramienta lo que miramos es una estructura bastante elaborada porque partimos de lo que es el producto, la marca, hasta finalizar con la medición de los resultados. Entonces, por una parte veo de que es una, nos da una, no una idea, sino que nos proporciona como el paso a paso para la construcción de una campaña en redes sociales. Creo también de que la herramienta, no es que se limite, sino que se enfoca más que toda la construcción propia de la estrategia como marca, pero en este caso, en todo este ecosistema estamos dejando fuera, no sé si en otro ejercicio o lo complementamos ayer o en las clases, pero está dejando un poco fuera la parte de los competidores, que eso es bien importante a la hora de analizar una campaña, porque eso nos permite como identificar a dónde estamos, cuál es nuestra posición en el mercado, cuál es el posicionamiento que tenemos, si nos estamos dejando ver en términos de ruido publicitario, etcétera. Pero en términos generales, la herramienta le permite como ir completando todas aquellas variables y los indicadores de gestión que al final me van a permitir como identificar y monitorear esos resultados que a la larga es lo que se busca en toda campaña y que el medio digital me los facilita en gran manera. El haberlo implementado y a revisarlos en tiempo real. Entonces, sí creo que me da un panorama bastante amplio de lo que es este viaje en el mundo digital. Muy bien. Todo en el caso de la parte de los competidores, sí, si bien es cierto, no está integrado porque como el ejercicio, de hecho, este ejercicio el día de ayer, no, dentro de toda la formación, no está considerado que lo hagamos, sino que lo hagan ustedes de manera individual como tarea exaula. Sin embargo, para que podamos ir avanzando, para que tuviéramos el aterrizaje, el día de ayer adelanté muchísimo precisamente la estructura que se debería de plantear. Y sí, dentro de la estructura está considerado lo de los competidores, y por acá se lo voy a compartir. Sí está considerado lo de los competidores dentro de esto. De hecho, lo vimos en la parte del repaso, pero sin embargo, para no, no. Sabemos que el análisis de la competencia
No es algo que lo voy a hacer en 5 minutos y de hecho este ejercicio es un ejercicio relámpago el que estamos haciendo con el afán que nos quede una estructura o nos quede un lienzo en el cual nosotros plasmemos o aterricemos las ideas. Pero sí, de hecho es el primer paso que se sigue, el análisis de la competencia. Incluso el día de ayer explicaba que podíamos hacerlo a través de un FODA. O los que ya tenemos ratitos de tener o conocer nuestro mercado, les sugería que hay otra herramienta que podemos utilizar que se llama Tafo. Tengo que me salió mal esa letra. Se llama. O permítame un segundito, quiero ver si la tengo por acá. Denme un segundito. Que la tengo en digital. Es una estructura con la que oh, este es un informe. Este es un denme un segundo, pero que la tengo. La tenía por acá. Se lo voy a copiar por acá. Esta no está dentro de esta. ¿Se recuerdan que les hablaba ayer de una herramienta? A mí me gusta aplicarla, pero cuando ya tenemos un momento de, es decir, que esta herramienta se llama Dafokane, es la combinación de el FODA, el DAFO, perdón, el DAFO. Del DAFO. Tenemos las oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Cuando hacemos el análisis de esta, tengo la otra herramienta que está integrada y hablamos de el tool. Entonces, como sugerencia, cuando hacemos un análisis, esta está aplicada, pero para el manejo de objeciones con clientes. Pero también la podemos aplicar. Bueno, de hecho, la herramienta no lleva este cuadro, sino que este cuadro es de acuerdo a lo que hemos estado trabajando pero es la que tengo más cercana ahorita para ponerles de ejemplo. Cuando hacemos este ejercicio del Dafokane, en el cual puedo ver debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas y oportunidades, perdón. Luego de eso hago el análisis y ante ese análisis empiezo yo, por ejemplo, a corregir esas debilidades, las amenazas las anulo si puedo o veo de qué manera puedo reducir el impacto en las fortalezas, que cómo la voy a mantener, en las oportunidades, cómo la voy a explotar. Esa es una sugerencia que yo les planteo al momento de hacer análisis de competidores. Ahora bien, no precisamente tiene que ser eso, porque ya también hacer ese análisis tampoco es algo que lo vamos a hacer sin un acompañamiento técnico. Siempre, no es que sea difícil, pero entre más claro tenga quien le pueda orientar a hacer esta estructura, más fácil se le va a hacer al momento de hacer el planteamiento. Ahora bien, en el caso del análisis de la competencia, decíamos, bueno, lo podemos hacer con el ODA. O lo puede hacer usted con un DAF. Ahí va a depender cuál de las dos opciones considera que le va a ser más viable en ese momento. Pero sí, el hecho de
tener o analizar las competencias dentro de los primeros pasos que deberíamos de plantear en la estructura. Ahora bien, el objetivo que teníamos esta noche era hacer el ejercicio de un aterrizaje así bien sencillo en el cual veíamos algunos elementos que nos podrían o nos iban a sumar al momento de poder plantear nuestra estrategia y que esta me facilitara el hecho de poder tener claridad hacia dónde me estoy dirigiendo. Este ejercicio no es que solamente nos vamos a limitar a, por el contrario, el hecho de que nosotros hagamos este ejercicio no es exactamente la parte de estructura de campaña, sino que lo que nosotros estamos haciendo es la definición de las etapas que tenemos y que yo les había planteado al inicio, la definición de las etapas para poder hacer la campaña. Entonces, por eso mismo, dentro de estas etapas, no tenemos integrada el análisis de los competidores. Mañana que trabajemos ya la parte de los objetivos, de igual manera vamos a integrar unos minutitos para que podamos incorporar algunos elementos de esa campaña que deberíamos estar trabajando, ¿verdad? Entonces, el día de mañana sí vamos a procurar trabajar ya la campaña. Como les decía en su momento, en la metodología que estamos de aprendizaje no venía incorporado que hiciéramos el ejercicio. Mi persona, como parte de su metodología de enseñanza-aprendizaje, ha tomado a bien que hagamos el ejercicio, el cual nos permita poder hacer un aterrizaje más concreto y que ese aterrizaje que hemos hecho nos permita llevarnos herramientas más claras al momento de hacer la integración o la creación de una campaña, ya sea en medios digitales o en redes sociales. Muy bien. Otra participación más de lo que hemos visto de nuestro de las etapas y lo que nos va a llevar ya directamente a hacer esa estructura como tal. ¿Una participación más? ¿Nadie? ¿Lady? ¿Lore? No. Me levantó la mano. O yo vi que alguien levantó la manita. ¿Qué? ¿Nadie? Jonathan, cuénteme. Ya aterrizando las ideas. Con el ejercicio, bueno, partiendo quizás de todo lo que hemos estado realizando estos últimos días, ha sido quizás más concreto con esta dinámica para ir teniendo quizás punto por punto más claro de alguna manera e ir definiendo todos esos puntos que hemos venido hablando para tener claro en concreto lo que es la realización de una campaña para los que nos queremos meter, digamos, en ese rubro en específico o hacerlo. Excelente, gracias Jonathan. Una participación más, pero ahora con el aprendizaje de este día. El aprendizaje de este día. Una participación más. El aprendizaje de este día. Lore. Sí, buenas noches. Bien, pues yo he tomado a conciencia en el armar, pues ya mi primer. Quizás no me había tomado el tiempo de hacerlo así, ¿verdad? Es mi primera vez. Igual, pues, es mi primera vez de marketing digital. Y doy a bien, pues, los conocimientos en prácticos ya paso a paso. Entonces, ahí puedo ver cómo el cerebro, pues, ya, no sé cómo decirle, implementa la estrategia. Y ahí ya fluye más. Y ahí paso un orden.
es más bonito, pues, hacerlo así que solo recibirlo. Se comprende más y he visto a bien y lo voy a tomar en cuenta mucho. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, lo importante es que yo solo dije al inicio, aunque sea un poquito que aprendamos, pero que eso que nos vaya a sumar a nuestros entornos laborales, a nuestros contextos sociales, y que eso pues nos permita poder generar esas competencias y esos conocimientos, los cuales al final usted va a tener como resultado o va a tener resultados óptimos dentro de su negocio, dentro de su trabajo, dentro de su emprendimiento, y este le va a facilitar obtener resultados ya tangibles. Entonces, esa quería que ustedes tuvieran ya bien a estructurar. Como les dije al inicio, sé que muchos han llevado sus apuntes y sé que sus apuntes, unos por acá, otros por allá, y a la hora de revisarlos y esto cómo iba, pero esto nos da la oportunidad de poderlo plasmar y irlo aterrizando. Y mañana vamos a integrar otros elementos, los cuales nos van a permitir poder tener un producto aún más definido. Así que, jóvenes, les deseo una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Ya mañana es nuestra jornada número 15. ¿Sí? Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, en la 15. Y el jueves, primeramente Dios, finalizamos. Y la ventaja es que nos vamos a llevar un producto aterrizado. Así que pasen una feliz noche, descansan, sueñan bonito y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. igual. Chao. Descansen.